Buenos días, le damos la bienvenida a todo el público presente, autoridades nacionales, departamentales, ministeriales, directores de ente autónomo, funcionarios de la regional Tararía, el agradecimiento muy especial por la colaboración, familiares de del homenajeado, diputados, senadores, alcaldes, concejales, ediles y público en general. Y especialmente también al directorio del Instituto Nacional de Colonización. Bienvenido a este acto por el cual los inmuebles 487, 488, 632, el Instituto Nacional de Colonización pasará a llamarse Colonia, Ingeniero Agrónomo Bernardo Russen. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos. Esta colonia se integra por varios inmuebles, donde ya existen algunos colonos adjudicados, entre los que están los dueños de casa, y le han cambiado, como decimos acá en la vuelta, le han cambiado la cara al campo, entre ellos y los otros que están también desde hace algún tiempo. Esta colonia es una colonia heterogénea, pero que ha permitido atender distintas situaciones, porque el instituto tiene eso, el instituto tiene esa posibilidad de intervenir y formar una colonia con un multipropósito, vamos a decir. Buen día, un gusto recibir a todas las autoridades y a toda la gente que vino poner la casa, que es un establecimiento espectacular que nos tocó, que tenemos la suerte de disfrutar hoy. Nosotros arrancamos, teníamos 40 vacas allá en el tambo. Y bueno, cuando arrancamos acá, crecimos un 300% de un día al otro. Se arrancó con el proceso que se hizo con colonización en conjunto con el establecimiento. Creo que ha sido un crecimiento bastante rápido. Nos hemos ido adaptando. En lo que a mí concierne, voy a hacer tambo toda la vida, creo. Soy tambero. Bueno, la verdad que no sé qué decirle. Juan ya les resumió en general todo. Y bueno, está. Ha sido todo un desafío, ¿no? porque nos agrandamos de golpe, ¿no? Pero bueno, a uno le gusta el campo y le gusta el trabajo. Trabajamos a la par. Lo que haya que hacer, se hace. No es que porque soy mujer, no, no. Sincho igual que todo. La verdad que es muy emotivo para mí y mi familia. Este reconocimiento es realmente a 37 años de la muerte de Bernardo Rosenburg, un claro testimonio de la vigencia de su legado, y entonces es muy, muy emocionante que la gente continúe y se acuerde de él. Muchas gracias al Instituto de Colonización. Y bueno, solo palabras de agradecimiento por esta iniciativa y felicitaciones a los colonos por el trabajo que hacen y sacar este emprendimiento adelante. Muchas gracias. Rosenburg estudió agronomía ya cuando era estudiante de botánica, cuando inició su carrera. Aunque fue un botánico muy importante, nunca dejó de ser agrónomo en su mentalidad, digamos, y su interés y su ocupación. Como persona, era una persona muy trabajadora, muy austera en su vida personal, y uno lo veía como una persona muy, muy seria, pero en realidad era, supongo que vos sabés más que yo, pero era bastante sensible, digamos. Yo, más que nada, voy a hacer una pequeña reflexión como docente de toda la vida, en el sentido de que se acuerdan porque en alguna huella quedó en los años que lo tuvo como alumno. Indudablemente debe ser un orgullo para la hija y para su familia que, pasados los años, aún queda vigente el legado. Pero fundamentalmente, para uno que es docente, ve que ese reconocimiento
a pesar de los años, se mantiene inalterable. Nosotros estamos, como ustedes saben, en una instancia de ir repotenciando el instituto. No soy de las personas que cree en los procesos fundacionales. No soy de los que cree que todos los que estuvieron antes hicieron todo mal y todos los que venimos ahora hacemos todo bien. Soy de los que creo que todos en su momento han dejado su legado y han cimentado determinadas acciones que permiten que el instituto esté hoy donde está. El desafío nuestro es tomar esa posta, repotenciarlo, indudablemente irlo haciendo cada vez un instrumento y una herramienta de desarrollo, de arraigo rural en el campo, pero fundamentalmente de permitirles que ejemplos como el que acabamos de ver y testimoniar recientemente sean de alguna manera la semilla fértil que se vaya sembrando a lo largo y ancho de todas las colonias que tenemos en el país. Todos los que pasamos por la Facultad de Agronomía hasta el año, por lo menos, de ingreso 82-83, tuvimos aunque sea una clase de Rosengul. Era un hombre que sabía mucho y ya por eso merecía el respeto. No hay muchos nombres de colonias con científico. Por eso me parece particularmente importante que esto sea así. Felicitamos a los dueños de casa con un agregado. Nunca se olviden de que son colonos y siéntanse orgullosos de ser colonos. Es un privilegio que el conjunto de la sociedad les ha dado. Y hay que tener el orgullo de ser colono. Y eso es algo que a los buenos colonos nadie se lo puede sacar. Les debo decir que me siento emocionado porque esta idea de llevar adelante este homenaje al profesor Rosengurt nos llega profundamente. Pero quiero decirles, además, que para mí, que conocí la obra gigantesca que se hace desde aquí en beneficio de la familia rural, en beneficio de mantener el tejido social del Uruguay en el medio rural, y esta política que está engarzada en el pensamiento artiguista del Reglamento de Tierras de 1815, que luego políticas del Banco Hipotecario y del Banco República a través de sus departamentos de fomento cristalizaron en esa extraordinaria ley 11.029 del año 1948, que fue votada por unanimidad en todo el Parlamento uruguayo por todos los partidos políticos. Y es con orgullo que digo, en estos 19 meses que yo tuve el orgullo de participar de este directorio, existiendo en el directorio directores que pertenecen a tres partidos políticos, el Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Nacional, nosotros votamos el 99% de las cosas, de las decisiones de este directorio por unanimidad. Y yo quiero decir hoy aquí públicamente que he tenido la gratificante experiencia de trabajar con gente que tiene honor y que tiene una gran dignidad. Y realmente pienso que las manos y la dirección del Instituto Nacional de Colonización va a seguir profundizando esa línea de modernidad, de eficiencia, para que este organismo se proyecte en el tiempo y pueda lograr los beneficios que los legisladores de su época plantearon. Cada vez que hay una actividad del Instituto de Colonización es una fiesta de la familia. Y hablando de esto, debo destacar y agradecer la presencia de la maestra de la zona con los alumnos, con los niños, porque esa semilla, que es la educación, es la que genera toda esa vocación por el campo y ese deseo, en estos casos, de ser colono, pero de ser también productor familiar. Y desde la escuela, de la escuela agraria y, por supuesto, la Universidad de la República, generamos toda esa cadena de educación, de capacidad y anhelo para recibir lo que hoy todos los uruguayos aportamos, que son los campos de colonización. Colonia es un departamento insignia en la colonización. Y eso es una comunidad que no debemos de olvidarlo,
y que debemos de fortalecerlo y crecer en el futuro pensando justamente en los hijos de esos colonos, pero también de aquellos que hoy desean poder tener un pedazo de tierra para poder trabajar y tener el anhelo que cumplieron y que hoy lo tienen Yamila y Juan acá, que son ejemplo de jóvenes trabajadores.